Hola, damas y caballeros, yo soy Saúl Mandujano y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión en donde estamos viviendo la cuarta transformación, como si fuéramos Optimus Prime. ¡Transfórmense! ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas con besarme? Señoras y señores, este es el recuento de los daños. Dos de los partidos parásito perderán su registro nacional después de la pasada elección. Efectivamente, el PES, Partido Encuentro Sexual, y el PANAL, Partido Nuevas Nalgas. Nuevas Nalgas. Ya están empacando sus cositas, ya que a pesar de que consiguieron varias curules, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, no alcanzaron el 3% de la votación. Y ellos preguntan, ¿qué onda? ¿Y es lo menos? La mala noticia es que después pueden armar otro partido de reciclaje. El PRI tendrá un solo senador en la Cámara. Sola con mi soledad. Habrá una política de austeridad. Ya se anunció que en el próximo sexenio ningún funcionario podrá ganar más de lo que gana el presidente de la República. 108 mil pesos al mes. Ya lo anunció el propio AMLO, reduciendo así en 40% su sueldo en comparación de lo que gana actualmente Quique Peña Nieto. Además, se acabaron los privilegios, que si las botanitas, que si el plan de celular, que si la gasolina gratis para el patrón, que si las pedas con el dinero del erario público, se chingan, cabrones. Ahora sí, a rascarse con sus propias uñas y a comprarse sus caguamas con el dinerito de su sueldo. Chingalo, mira, no me alcanza. Pero nuestros actuales diputados, antes de irse, porque año de Hidalgo, piensan autorizarse un bono de 2 millones de pesos cada uno. Bien merecido, porque seguramente su trabajo es mucho más pesado que el de un obrero, un albañil, un chofer o un ama de casa. Y luego no quieren que los llamemos hijos de la chingada. Los panistas piden que Ricardo Anaya no regrese a la dirigencia del partido porque qué chingón, los otros chambeándole para que salga el bolillo calientito a las 6 de la mañana y este cabrón del canallín cobrando las bolsas de papel de a peso. En pocas palabras, se subordinó la vida de un partido en defender los delitos de un mal dirigente y un candidato fallido. Ay, sí, cómo no. Era de lo peor. Ya me lo decían y sabía si yo nunca quise escuchar, güey. Pero ya lo dijo el mismo Anaya, en política se comete un error y lo demás son consecuencias. Nuestro flamante presidentote electo Andrés Manuel López Obrador se reunió el pasado jueves 12 de julio con los integrantes de la CONAGO, o sea, todos los gobernadores del país, quienes le ofrecieron su apoyo incondicional a pesar de que varios de ellos lo criticaron duramente en la campaña. El único que faltó fue el Bronco, que es que porque no había vuelos desde Monterrey a la CDMX. Jaime, todavía te arde el chirrismeado, ¿verdad? Compadre, ¿por qué no vas a ver a tu proctólogo? A ver, señor Don Bronco, bájese su pantaloncito, por favor. Vamos a ver cómo siguen esas hemorroides, ¿verdad? En estos momentos me enlazo hasta Moscú con mi compañera Saula Mandujanevsky. Y como sabemos que andan celebrando el triunfo de la selección francesa de fútbol, nos podemos imaginar dónde anda. Adelante, Saula, por favor. Muchas gracias, Saúl. Te mando un afectuoso saludo a ti y a todo nuestro amable público que nos sigue semana tras semana a través de las redes sociales. Saúl, ¿cómo se vive el ambiente al finalizar el Mundial de Fútbol Rusia 2018? La celebración es total. Me encuentro en este exclusivo antro de Moscú, lleno de aficionados franceses a quienes les ha emocionado tanto ver cómo el capitán de la selección, Hugo Lloris, levantó la copa, que ya varios de estos cabrones han intentado levantarme la copa a mí. Pero tú te has dado a respetar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué te ha parecido el partido? Una final intensa llena de goles. Primero autogol de Mario Mandzukic a favor de Francia. Posteriormente, en el minuto 28, el empate por parte de Terzic. Posteriormente, un penal que fue marcado en contra de Croacia por una mano cometida dentro del área, la cual fue revisada por el árbitro, y en lo personal estoy muy de acuerdo que hayan implementado el VAR en los partidos del Mundial, ya que nos hemos puesto unas peras de antología en los estadios. El 3-1 a favor de Francia llegó por parte de Pogba, el 4-1 por parte de Mbappé,
Y ya para cerrar con broche de oro, la reivindicación de Mario Mandzukic, aprovechando una reverendísima pendejada del portero francés Hugo Lloris. Croacia estuvo regalando bastantes balones, sobre todo en la segunda mitad. A mí me regalaron uno, ya todo jodido por cierto. Me hubiera convenido más que hubieran regalado planchas y licuadores. Saula, ¿pudiste lograr alguna entrevista con los jugadores de la selección francesa? Lo intenté, Saúl. Sin embargo, les apestaba tanto el sobaco que decidí mantenerme a prudente distancia. Sin embargo, sí te tengo una entrevista con uno de los aficionados y estas son sus impresiones. ¿Vos êtes heureux por la triunfo de votre équipe? Merci beaucoup. Bueno, evidentemente, este güey se encontraba encerrado en su miseria. Sin embargo, el resto de nosotros nos encontramos muy felices y además hay champaña gratis. Entonces debo suponer que tú le ibas a Francia para ser campeón en Rusia 2018. No. Aniceto, ¿qué estás viendo? Nada, mi amor. No te hagas tonto, escuché su voz. Estabas viendo otra vez esa vieja ridícula de Saula Mandujanesi, ¿verdad? Ya dime la verdad, Aniceto. ¿Estás enamorado de ella? Claro que no, Ramona. Me cae bien y me gusta cómo dices las noticias, nada más. Bueno, pero te gusta, ¿no? Ok, sí se me hace guapa y ya. Entonces cásate con ella, a ver si te lava tus calzotes destapados. Ramona, pero tú no los lavas, sino la lavadora y los tengo que echar yo. Siempre me tienes que cambiar el tema, Aniceto. Se cree la gran alba porque habla varios idiomas, pero yo también hablo otro idioma. Mira, chiting, gafa, tú, fumar, padrete. No te pases, Ramona. Si es una figura pública, ¿por qué te pones celosa? Porque una vez ya me hiciste, Aniceto, cuando andabas de loco con la tal Jennifer. ¿Ya se te olvidó? Mi amor, era la protagonista de los Juegos del Hambre. Pero me estaba robando tu atención. ¿No crees que no me he dado cuenta que cada vez que vamos al supertaco le haces así? Pues es que solo me echo dos porque están bien grandes. Mira, ya no te enojes y te invito al cine. A ver la de los dinosaurios, ¿va? Pero me compras nachos. Claro que sí, mi amor. Siempre te compro nachos. Me encanta. Ahí la tienen, amigas y amigos, Ramona. Si les gustó este video, regálenos un like. Si les gustó mucho, suscríbanse. Déjenos sus comentarios y compartan este video. Recuerden que llegando a los 100 suscriptores, nos vamos a poner una peda para grabar nuestro Drunk History al ritmo de Aquí estoy entre botellas. Yo ya me voy al aeropuerto para alcanzar a llegar a la pachanga en Champs-Élysées. Au revoir. Clases de francés con Saula. Hola chicos y chicas, yo soy su amiga Saula y hoy vamos a hablar francés. Es muy importante aprender a decir alipuse. Alipuse, ¿qué significa alipus? Je vous o alipuse. Je vous o alipuse. Deme un alipus. Je suis très téporos. Je suis très téporos. Ya estoy muy peda. Y finalmente una frase muy popular para despedirse. La le lunette. La le lunette. ¿Qué significa? Ay, los vidrios.